todos y todas. Hoy os traigo el unboxing de una caja de literaria de cajas inolvidables. Lo he sacado ya todo de la caja porque venía todo con papel, entonces lo he sacado para iros enseñando. Es de este, Cajas Inolvidables. Este es el usuario en Instagram, que lo podéis ver aquí. Y bueno, vamos a verlo. Voy a quitar a mi gato de aquí que se ha puesto encima. Lo primero de todo, bueno, me venía un 10% de descuento por detrás trae el código, con lo cual genial. Una de las cositas que me vino y me encantó, bueno, vino el sobre de Hogwarts a mi nombre, que voy a ir apartando, y me vino mi carta de Hogwarts, de aquí, que dice, querida señorita Montserrat Tatatí, tenemos el placer de informarle de que dispone de una plaza en el Colegio Hogwarts de magia y hechicería. Por favor, observe la lista del equipo y los libros necesarios. Las clases comienzan el 1 de septiembre. Esperamos su lechuza antes del 31 de julio. Muy cordialmente, Minerva McGonagall, subdirectora. Y bueno, me vine el listado. Se dice uniforme. Los alumnos de primer año necesitarán 3 túnicas sencillas de trabajo, un sombrero negro puntiagudo para uso diario, un par de guantes protectores y una capa de invierno. Luego dice, los libros. Todos los alumnos deben tener un ejemplar de los siguientes libros. El libro reglamentario de hechizos de Miranda Goswack, una historia de la magia de Batilda Bagshot, teoría mágica de Albert Waffling, guía de transformaciones para principiantes de Emeric Switch, mil hierbas y hongos mágicos de Philida Spohr, filtros y pociones mágicas de Arsenius Yeager, animales fantásticos y dónde encontrarlos de Newt Scamander y las fuerzas oscuras, una guía para la protección de Quentin Trimble. Y lo dice que el resto del equipo, una varita, un caldero de peltre número 2, un juego de redomas de vidrio o cristal, un telescopio, una lanza de latón. Los alumnos también podrán traer una lechuza, un gato, una rana, un sapo. Yo escogería una lechuza, por supuesto. Dice, se recuerda a los padres que a los alumnos de primer año no se les permite tener escobas propias. Y luego también trae un permiso para visitar Hogsmeade. Dice, por la presente se autoriza al citado alumno del primer año de la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería a visitar la aldea de Hogsmeade durante las excursiones que el colegio programa a tal efecto con el permiso del padre, madre o tutor abajo firmante. El estudiante deberá cumplir con todas las normas y reglamentos pertinentes para tales salidas. Bueno, pues ya tengo mi caja de Hogwarts. Luego me venían con unas grageas. Estas ya las probaré a ver qué tal saben. No sé si habrá alguna que sea que haga algo. Luego tenemos también poción embellecedora, que viene así con su paletita. Tenemos también una velita del sombrero seleccionador, que viene así, a ver a qué huele. Huele como muy dulce, como azúcar. No sé decir exactamente, pero muy muy dulce. Bueno, es una velita de 50 mililitros. De la tienda Libros Inolvidables. También me venía, es que me venían un montón de cosas. Este fosforito, que es amarillo, pequeñísimo. Y se puede colgar. A ver, tenemos también marcapáginas, que venían enganchados así con esta pincita. Tenemos este de la lechuza blanca y con libros. Tenemos este con todas las casas. Y tenemos este también. Los tres marcapáginas. Voy a volver a engancharlos. El libro os lo dejo para la última. Luego nos venía también una libretita que decía, estás viviendo tu propia historia, sé libre. Que nada, es una libretita así rayada. Tenemos también dos frasquitos de Brilli Brilli, que uno es el Feliz Felicis, que era el que hacía que todo te saliera bien, y el de Amortentia, para enamorar, esos dos frascos atados con lacito. Luego nos viene esta caja, que viene algo dentro. Uy. Viene todo con pétalos. Creo que lo podéis ver, como con pétalos secos. Y una mariquilla en forma de corazón, de chocolate, me imagino que sea. Luego, bueno, nos venían
Me venían tres cosas hechas a mano que no abrí. Ahí lo ves que te he hecho a mano. Vamos a ver qué es. Es un pompón. A ver qué más tenemos, que eran tres paquetes en total. Se dice también hecho a mano. Otro pompón. El tercero no es un pompón porque parece bastante duro. A ver, con cuidado. Es como un dibujito hecho así de una plantita. Y luego por último nos venía el libro, que es este, que es Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, de J.K. Rowling, por Newt Scamander, que tiene muy buena pinta el libro. No lo tengo además. Basta para decir que este libro pertenece a... Es uno de los libros además de primer año. Y bueno, aquí está genial porque te dice los libros que hay, los ocho libros que hay principales. Bueno, perdón, los siete, las ediciones ilustradas y los libros complementarios. Es que lo estoy mirando. Y que bueno, que tiene muy buena pinta. Y bueno, esta es la cajita literaria del mes de abril de... Os lo dejaré aquí, lo vuelvo a poner, a ver si encuentro la notita de cajas inolvidables. Y bueno, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.